Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. Puro show. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Despierta, saco de sal. Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. Y la verdad, yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. ¡Tiembla Ecuador! ¿Qué huevada estás hablando, tú cretino? Pepa TV no existe y tú tampoco. No, sí existe. Y lamentablemente, desde la ciudad de Patterson, New Jersey... ¡Ponte picaporte! Hoy, lamentablemente, hizo el papel más ridículo de su historia. ¡Ponte trompeta! Le dan un nombre y él, en vez de... decodificar el nombre. ¡Es un fenómeno! Sale diciendo una frase sexual, deteriorando al grupo de sus compañeros. ¡Mentiroso! En radio, la famosa radio Huancavilca. ¡Qué pena que me dio! Creo yo que deberías quedarte por allá, por Patterson. Porque lo de hoy sí que fue lamentable. Después de que Patterson no hiciste nada más que tomarte fotos. ¡Aló, Pinocho! Fuiste a trabajar, no. ¿Fuiste a hacer qué? ¿A tumbar? ¡Pepa TV! A llegar en un hotel remado, a pedirle a los ecuatorianos que te tomen fotos y que te compren las fotos. Ya no estás para eso. Es lamentable. Mejor sigue por allá, que aquí sin ti trabajamos, vivimos y comentamos en paz. La dupla Bonabor. ¿Hay esa dupla? ¿Hay esa dupla, abogado? Bonabor. La dupla Vito Bor. Esa es. Esa sí. Esa es la real. Pero si hoy esa dupla la han puesto hasta para los stickers del Día de la Amistad. No. Sí. Abogado. No, la dupla Vito Bor. Sí, la dupla Vito Bor. Bueno, señores. Se joda. Empezamos con buen ánimo nuestro programa de hoy miércoles. En esta corta semana laboral retomamos actividades justamente hoy miércoles. Buen feriado de carnaval, la pasamos de película, pero el mejor carnaval de fútbol te lo ofrece Esto es Fútbol aquí en Marca 90. Para hablar de fútbol como a ustedes les gusta. Un abrazo a toda esa gente de Olón, de San José, de Curia, de Montañita. Bueno, de todos lados que ven este programa, se identifican con este programa y me pidieron que le transmita saludos a todos mis compañeros, de verdad. A todos menos. Gracias a ustedes, queridos amigos y hermanos de la península, por ser parte de este programa. Esto es Fútbol a través de Marca 90, que arrancó ya. ¡Saluda al Pallantín! Arrancó como a la gente le gusta, con buena joda, el señor Vito Muñoz disparándole sus dardos a don Wilfredo Borbor, que se encuentra ya todavía por New Jersey y Nueva York. Pero nosotros acá trabajando, y quiero saludar con Esteban Ávila. Noche amarilla en Quito, Esteban Ávila, lo que usted pedía. Una noche amarilla en Quito. El odiador de la... contra el Deportivo Quito, Esteban Ávila. Esos deseos suyos se harán realidad. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos este miércoles. El odiador de las fotos. 24 de febrero, noche amarilla, Deportivo Quito versus Barcelona o Barcelona Deportivo Quito. Hace 11 años, 2003, Barcelona intentó jugar una noche amarilla acá en Quito contra el mismo Deportivo Quito. En ese entonces gerenciaba la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha el coronel Galo Barreto, que en paz descanse. El coronel Barreto, fiel a su estilo, porque si algo tenía Barreto era que era un dirigente que iba al frente. Fiel a su estilo, el coronel Barreto se opuso tajante y abiertamente a esa posibilidad. Tajante y abiertamente. Hizo lo imposible para que no se juegue la noche amarilla y no se jugó la noche amarilla. Este que estaba, repito, planificada en el 2003, pero sí Deportivo Quito presentó su plantel frente a Barcelona. Barcelona tiene en Quito la segunda o la tercera hinchada. Para mí la tercera después de la de Nacional, que sí le lleva alguna ventaja. Vito Muñoz decía el otro día con esa perspicacia y con esa mentalidad de futuro que él tiene, la noche amarilla es ya una marca. Y sí, la noche amarilla es una marca, una de las marcas más importantes del fútbol ecuatoriano.
Creo que por azar de las circunstancias y del destino, Barcelona encontró en este partido en Patterson la posibilidad de hacer una noche amarilla ya diferente, porque eso de las figuras ya como que estaba ya cumpliendo un ciclo, ¿ah? O sea, ya, ¿qué figura traemos? ¿Quién puede venir? Ya como que estaba complicándose. Pero esto de llevar la noche amarilla, por ejemplo, a Patterson, a Fort Lauderdale, a Houston, a Murcia, a Valencia, está bien, es una buena jugada. Y si acá en Quito se hace la noche amarilla, con un Deportivo Quito menesteroso, con un Deportivo Quito casi en situación de mendicidad, a mí me parece que va a tener buen público. No va a llenar Barcelona por sí solo, no llena en Quito. Barcelona no tiene esa capacidad de llenar en Quito. Ya me tienes cabreado. Pero sí va a tener una muy buena cantidad de gente acá en Quito, sí lo garantizo. Esteban, por el campeonato ecuatoriano, Barcelona llenó más de dos veces, tres veces contra Católica. Y ¡bruto! Carlos Víctor, déjeme contestar. Yo he estado en esos partidos, no, Barcelona. Mete 5,000 personas, llenar por sí solo no llena. Bueno, así, eso sí. Listo, Esteban, gracias. Se enciende la noche, señores. Y Pocho me dice que él quiere hablar. Guachito también. Quien quiera hablar, nos vamos a ir en ese orden, pero antes a tomar Prostaeros. Sí, señor, vamos a tomar Prostaeros. Es lo mejor para meter goleadas históricas como la Tuca, que me lo tienen barajado en Aucas. Hay que tomar Prostaero de Laboratorios Landmark. Mantén tu próstata siempre sana con Prostaeros. Como este sí funciona, queremos hacerles una oferta especial exclusiva para todos los que ven Esto es Fútbol en Marca 90. Si escribes al número que aparece en pantalla, 098-593-6423, llévate gratis balones de Prostaeros. Además, recibirás dos Prostaeros por tan solo $37.50 y un balón con envío gratis. Aprovecha esta gran promoción que solo te trae Laboratorios LATMAC. Así que ya sabes, escríbete y llévate tu balón Prostaeros y saca tu cañón. Síguenos en redes sociales como arroba Prostaeros o Laboratorios LATMAC y su gran producto, Prostaeros. Haces mierda a Miguel Ángel Or. Haces mierda a los periodistas. ¿Y qué has hecho tú por la Tuca? ¡Dime! ¿Qué has hecho por la Tuca? Ya le cuento. ¿Has hecho algo por la Tuca? Ya le cuento. Que le saque el cotadero. No te digo a ti. Ya le cuento. Conciencia sucia. Bueno, si es conmigo, avísame. Ah, no era él. Si es conmigo, avísame. Cállate tú, chucha. La conciencia te acusa, ¿no? Es al que cada vez que puede sale a hablar mal de todo el mundo. Y cree que es el gran defensor de la gremiación. ¿Pero qué has hecho tú con la Tuca hasta ahora? ¿Has abierto la boca? Nada. ¿Has ido a hablar con los directivos del AUCAS? Nada. Sigue entucado. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Qué has hecho? 4 meses sin cobrar, tiene Roberto Ordóñez. Oiga. Pocho, buenas noches. Buenas noches. Hay que llevar el Prostaero. Ojo, Barcelona es más grande que esa el Sol. Esa intervención que hizo Vito recibiendo es contra Esteban Ávila. No. Por la conciencia. Exacto. La conciencia del caballero solito. Ya mismo te explico. El solito. A todos los nuestros lo pone tercero. Y si hubiera un cuarto lugar para una medalla de un metal ligerito, cállate tú, chucha. Pone cuarto. Bueno. Dele, mi general. Gracias, bueno. En primer lugar, un saludo cordial a todos. La noche amarilla es el Super Bowl ecuatoriano. Barcelona es más grande que el Sol. Bueno, hay que llevar Prostaeros al estadio del Auca, sacar el cañón para defender a la Tuca Ordóñez. No necesitas a la Tuca, aquí está Pocho. Ah, ya. Bueno. Big Papi, Big Papi. Bueno, vamos ahora sí con temas de fútbol. ¿Por qué se dice Big Papi? Que nadie le ha puesto. ¿Qué habla, pendeja? Pero a usted no le han puesto Big Papi. Ahí, usted se dice Big Papi. No, ahí dice en la publicidad. Sí, cállate tú, chucha. Ya, ahí le contesté. A ver, Ruth. Me tiene emputado. Bueno, a ver, Esteban, ya ahora sí hablando en serio y hablando de fútbol. Primero, gusto de verte, como al mes que te veo. No sé por qué, cada vez que yo venía. Hipócrita. Se le escondía. Segundo. No. Segundo. Mira, cállate, el año hipócrita. 2010, cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, un año antes de ser presidente del club, me acuerdo que tomamos la decisión de llevar la residencia futbolística del Barcelona a Quito, no de los partidos, pero sí de la preparación. Él vendió las nalgas. Dije para mejorar el rendimiento en la altura y todo eso. Cuando llegamos a Quito fue impresionante el recibimiento que hubo a Barcelona en el 2010 de la hinchada. Pero ahí se jugó un partido como este del Patterson. ¿Sabes dónde se jugó ese partido? Se jugó en Calderón. El estadio de Calderón.
Calderón. Un estadio pequeño, sí, sí, de barrio, pero un estadio de 3, 4 mil espectadores. No, no es tampoco chiquitito, sí, chiquitito no es. 4 mil, 5 mil personas. A reventar. Recuerdo que cobramos $2 la entrada y todo el dinero fue a favor de los damnificados del terremoto de Haití de esa época, justamente en el 2010. Pues fue un lleno impresionante y un acompañamiento de la hinchada total, porque incluso se quedaron el doble de lo que entró, se quedó afuera. No podían entrar porque ya era imposible, no había dónde meter un alfiler. Luego, yo dejé la comisión de fútbol justo al terminar la pretemporada. Barcelona comenzó a jugar ese torneo del 2010 en Quito, pero jugaba en Guayaquil. Digamos, entrenaba en Quito, pero jugaba en Guayaquil. Pero hubo una vez una suspensión al Estadio Monumental, o dos veces en esa temporada. Un partido con el Olmedo de Riobamba, recuerdo, que se jugó prácticamente con estadio lleno, con el Atahualpa lleno. Y después también se jugó un partido contra la Universidad Católica, en donde Barcelona hizo de local, con estadio lleno. O sea, en ambos partidos de campeonato, con Barcelona jugando como local, no jugando como visitante, no habiendo una segunda, un segundo partido, nada, sino que solamente ese cotejo. Los dos partidos se jugaron con el Estadio Olímpico Atahualpa arriba de 30 mil espectadores. No te digo 38 mil para repletar el estadio, pero arriba 20, de 30 25. Mil. Yo no, estuve 30, ahí 32, también. Espectadores. Yo estuve ahí. Un partido, ya cierra la boca. Un partido común y corriente, no una final, no un partido de la otrora liguilla. Un partido común y corriente en donde otro equipo de Quito, por ese partido común y corriente, mete 10, 12, 15 mil espectadores. A lo mucho. Ya, porque a eso es que tienes que valorar, pues el hecho de que era un partido corriente, un partido de X fecha, que Barcelona no lo pudo jugar en Guayaquil por cancha suspendida, por estadio suspendido. ¡Bruto! Y decidió jugarlo en Quito, con estadio en 3/4 partes del estadio totalmente lleno, obviamente solo de hinchas de Barcelona. No había un partido preliminar ni un partido de fondo, ese fue el partido que se programó. Recuerdo incluso que fue en la tarde, un domingo de tarde. Barcelona tiene mucha convocatoria en Quito. Yo no me atrevería a decir si es el que más hinchas tiene en Quito o no. Habría que medir también no, lo no del es. Sur. Barcelona tiene no. mucha hinchada en el sur, no. tiene hinchada no en parroquias, es. Tiene hinchada algo también en el norte de Quito. Hay otros equipos populares, o que son populares en el sur o son populares en el norte. Y tú lo sabes perfectamente. O son populares en el sur o son populares en el norte. Barcelona es popular en toda la ciudad de Quito. Ahora, no te puedo decir que es el equipo con más hinchada en Quito, pero no, no el segundo es. Puesto no, no va. Ese es, ya, bien, ese es Liga. Segundo no, puesto, no, o sea, no, no, no vamos a decir que Barcelona no baja tiene Barcelona. Más hinchas que Liga acá en Quito, pues no. No, ya, por no eso te digo. Eso. No, por eso no, te no, estoy es. Diciendo. Por eso no te estoy es, diciendo, pues. Del segundo puesto no baja. Por eso te estoy diciendo. No estoy diciendo que es el más popular en Quito. Nacional tiene más hinchada. Pero el segundo puesto no baja. Pero hoy Barcelona tiene más hinchada que Nacional y más hinchada que Liga. No, no tiene largo. Yo creo que Liga es el equipo con más hinchada en Quito por el norte. Permítanme algo, y esto lo abono a favor de Esteban Ávila. Productor, no sé quién está en caracteres, no pueden poner eso. Él no ha dicho eso. Esteban Ávila, la noche amarilla del Super Bowl, eso no se lo va a creer la nadie. La noche amarilla es el Super Bowl ecuatoriano. Eso no se lo va a creer nadie. Eso es lo que tenía que decir en cuanto a la hinchada de Barcelona en Quito. Usted es autor de esa frase, señor Ávila. Ese criterio, creo yo, un poquito nada más debatible, creo del señor Muñoz, ¿no? No, ¡basta de huevadas el programa! No podemos comparar. A ver, a mí, ¿en qué me estás metiendo? Usted dice que la noche amarilla es el Super Bowl ecuatoriano. Sí, chucha. Eso es un poquito desmesurado, pero es su idea, ¿no? Yo la respeto. A ver, el Super Bowl es espectáculo y lleno. Y la noche amarilla ha sido siempre espectáculo y lleno. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero este año no hubo, ¿no? Es un símil nada más. No, sí hubo. Hubo espectáculo con 3 goles. Y lleno en el estadio que le tocó jugar. Es buen tema. ¿Pero cuántas personas? 7,000, ¿no? ¿7,000? No, señor. A ver, ya claro. Vito, te interrumpo. Tú que estás siempre con toda la tecnología a la mano. ¿Ha habido estudios, lo pregunto seriamente, para medir la popularidad de Barcelona y Quito? Sí, chucha. Sí. Han habido varios estudios. Uno de esos lo hizo Cervecería Nacional. Y tú una vez lo leíste. Claro. ¿Te acuerdas? Me lo hicieron llegar. Y a mí me mandaron el capture de lo que tú leíste, ajá, ¿te acuerdas? Sí. Ah, para que veas que ni sí, tú te acordabas. Y yo sí me acuerdo lo que tú lo leíste. Sí, señor. ¡Dele, prostadero! Lo mejor fue lo que sucedió. Porque de lo que sucedió el día domingo a el 2024, lo 2025, primero, se va a volver a Estados Unidos. Se va a repetir la ciudad de Patterson,
se va a seguir jugando en el mismo estadio. Pepa, pero con una diferencia. El alcalde quedó maravillado y anuncia presencia en la noche, en el evento del 1 de mayo del 2024, que es el aniversario 99. Él viene a Guayaquil porque él cree tranquilamente que por el aniversario 100 se puede cobrar $100. ¿Ah? Y por el aniversario 100, él sugiere que sea un espectáculo global. En son donde enfermos ya, la verdad. Inclusive puedan ir jugadores sub-40 de Barcelona. Para preliminar. Para preliminar. Hay espectáculo de cheerleaders. Se lleve un par de buenos cantantes ecuatorianos. ¿Qué le pasa a este man? Y se le dé verdaderamente que amerite. Oiga. Tener 15,000 espectadores a $100 por cabeza. O sea, millón ¿qué? Y medio. Señor Borbón, Muñoz, diga lo que dice Esteban Ávila. Y Canime Borbón. Canime Borbón. ¡Tu papá! Bueno, vamos a dar paso a Guachito Sánchez. Luego voy con Carlos Gálvez, el rifle, y el abogado Bonafón. Pero antes, gracias a Claro, aquí estamos. Gracias al buen internet que nos da Claro. Con su plan de internet de fibra óptica con telefonía fija ilimitada, podrás ganar increíbles premios. Serán 12 ganadores. 6 ganadores de un viaje para ver 2 partidos de nuestro equipo de fútbol Ecuador. 6 ganadores de un Smart TV. Participan todos los clientes que contraten o hayan contratado el canal del fútbol en el plan Hogar. No olvides preguntar por las soluciones de cobertura de señal con Ultra Wi-Fi. Contrátalo aquí en Claro, Guachito. Buenas noches. Lo vi inquieto ya, no, ahora sí. Suelte esa fiera. Pensé que era un programa nomás entre la cortina de hierro. José y la Candelario, de humo, tres que realmente guachada. Vive en Quito. Porque ese señor, yo no sé qué privilegio, qué, ya deja de qué fumar, gracia tiene con los productores, que sale con una bebida rara y sale con unos habanos ahí también medio de trambótico. Pero por fin voy a hablar. ¡Sufridor! Yo. ¿Cómo puede ser el que pretenda que Deportivo Quito Nacional son segundo en la capital de la República? Nacional, dije, clarito, dije Nacional. Quito, pobrecito, dije nacional, ya clarito, anda por la dije. Tercera categoría. Entiendo cuando bien, Nacional, dije. Él mismo lo está descabezando, lo decapita, lo tira a la hoguera, lo hace ceniza, que la doctora no sirve, que los panas y allegados y agnados que el caballero y me la como doblar. Son la pócima encantada para llevarlo a Nacional a alcanzar un tercer tricampeonato que nadie lo tiene. Si en la región interandina manda a Barcelona en segundo lugar, en la mayoría de las ciudades, estaba viendo mientras discutía Infobae, que resulta que en Ambato, que en Cuenca, que en Riobamba, segundo lugar y en algunos hasta punteros, en preferencia, no por pirotecnia, ni por engañabobo, ¿qué huevada ni por palabrería, sino por estudio sesudo, científico, como manda la lógica, Barcelona es segundo. Entonces, ¿qué equipo de la capital vino a disputar un pase a siguiente etapa de Libertadores cuando nadie apostaba por nuestro fútbol, vestido de pantalones largos y no llegó ni la mitad porque la mayoría de los aficionados en esos años 70 eran del Cuenca, sí. Y la otra parte que no era de Cuenca eran de Guayaquil. Aquí han venido muchos equipos Nacional a jugar un título. El año 2001, me parece, cuando Emelec había empatado con Sociedad Deportiva UCA. Nacional no tenía ni 500 espectadores. Ya lo dijo el señor Jare. Y nos estamos olvidando del año 2014, cuando Barcelona jugó con la Universidad Católica. Ahí el señor de la mano no me va a venir a decir a reventar. Que no había 25. No, estaba no, a habla reventar. Huevada. No, no. A es reventar. Así. No entraba un alfiler. Entonces, no es así. Pero bueno, eso no es por cierto, el odio, es. La animadversión, no, la pendencia, no, no, el antagonismo. No es este pendejo es regionalista. Tiene al fútbol del astillero. ¿Qué equipos han logrado primeros contactos con la magia de acceder a tramos finales de Libertadores? Barcelona y Emelec. ¿Qué equipo tiene la mayor goleada jugando en ¿Emelec? Iguales condiciones? ¿Emelec? ¿Sí? ¿Emelec? Para ¿no? Barcelona. Siguiente ¿Emelec? Tramo, ¿Emelec? Cuando la Copa se jugaba ¿Emelec? De manera diferente a la que la conocemos actualmente. Primer equipo en llegar. Tiene ningún equipo tiene dos finales de Copa Libertadores de América. Ah. Ningún equipo tiene 11 goleadores en campeonatos ecuatorianos. ¿Y qué equipo la ganó? Ningún equipo ganó la Libertadores. Ah.
¿Qué equipo ganó la Libertadores? Sí, pero ya usted sabe. Oiga, esa Libertadores bien merecida, pero habrá que verla si la ganaba jugando en iguales condiciones contra Arsenal, contra Estudiantes, contra el cuadro del Fluminense, las dos oportunidades. No, ya, no le quitamos mérito, supérelo. Pero lo que estamos hablando es la parte personal. La parte emocional. Diga, ¿cuándo Liga Deportiva Universitaria, a la que yo, después de amar a mis equipos del Astillero, la reverencio porque es el equipo del fútbol más alegre, más coqueto, más romántico? Y no, sabía que yo se lo he dicho al que usted odia. Ahora lo odia, el señor Esteban Paz. No, no odio a nadie. Pero yo digo, no, Liga de Quito es capaz de poner 3.000 espectadores para un entrenamiento en Guayaquil. Liga de Quito es capaz de poner, que usted se burla, en Patterson, 8.000 espectadores para un partido amistoso. No, porque el segundo es preferencia en Nueva York. El Cuenca. MLE con el Cuenca. Sí, señor. MLE y el Cuenca. Sí, señor. Liga no aparece. Y tal vez en cuarto lugar ni aparece Liga, sino Aucas. La hinchada porque no he visto Cuenca muchos veteranos de la región interandina. Y ya, cierra la boca. Indio. Indio, ¿tú qué sabes? Mejor cállate. Gracias, Juanchito. Voy a saludar con Carlos Gálvez. Él se nos va de viaje y va a ir, vea, con buen billete. Porque él ese billete lo guarda en el mejor banco. Banco del Pacífico. Y así como te gusta estar al día con el fútbol, también tienes que estar al día en tus pagos. Sí, señor. Paga tus impuestos prediales donde sea que te encuentres, desde tu banca virtual, banca móvil o cash management. Si prefieres de forma presencial, busca tu trabajo, tu banco aquí, más cercano, o dirígete directamente a una agencia del banco. Además, si pagas con tu Pacificar, puedes diferir tu pago hasta 12 meses con intereses. Para más información, ingresa a bancodelpacifico.com, don Carlos. Ahí, por favor. Star Plus, voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 14 de diciembre del 2014. Ahí está. Católica 0, Barcelona 1, partido que servía para que vaya a la final. Claro, para que clasifique a Barcelona a la final. Ganando disputaba el título con Emelec, que al final lo perdió. No es trucada, no conozco yo esas habilidades de Photoshop. Le niega, No sé. Realmente. Datos de asistencia y recaudación, eso es todo. Barcelona, eso es todo. Ya, asistencia y recaudación, nada de fotos. Clasificarse a una final. Por último. Pues, en la final pasó lo que pasó y lo puede marcar bien el Rey Federer. Pero ese día Barcelona llenó la Atahualpa, mi querido Esteban Ávila. Pero señor Ávila, mostrando una foto... Ahora la foto ya no vale. Es que como se dice popularmente, cada persona juega según su condición. ¿Cómo puede jugar el señor si está encarado en su estado emocional y pasional? ¿No ve que él anda con un humo y con una bebida? ¡Jule! Habría que mandarle a hacer un análisis. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Un análisis, exijo! Esas grandilocuencias que a veces maneja el Pocho, de que es más grande que el sol y que lo uno y que lo otro. La placenta Real Madrid. Pero la placenta del Real Madrid, yo no comparto esas cosas que dice el Pocho, yo no las comparto, pero al César lo que es el César. Yo igual. Si hay un equipo porque Barcelona que te llena un estadio de la misma placenta en cualquier Real Madrid, sector solito, de este país, es Barcelona. Solito no. O sea, Aucas lo ayudó, Católica lo ayudó. Católica no lo ayudó en nada. Yo he visto llenar el Atahualpa, ojo, llenar el Atahualpa. Lo he visto a Barcelona, a la selección, al Nacional y a Aucas. A Aucas en un ascenso lo vi llenar el Atahualpa también. Final de Liga de Puerto Viejo, sí. Sí, señor, lo vi llenar el Atahualpa también al Aucas. Entonces, decir que no lo puede hacer para mí es una mentira. Lo puede hacer. Creo yo que hay otros equipos de Ecuador que en Patterson, en varias ciudades de New Jersey y en algunas otras localidades donde hay comunidad ecuatoriana, pueden también tener 8.000, 10.000 personas. No. ¡Aprendan a respetar, en esta época! Creo que sí. Ahora, como Barcelona, yo creo que en ese fenómeno social no existe aquí, porque no es un equipo ni siquiera que ha conseguido el máximo logro de clubes. Y aún así, sin haber hecho eso, aún así, la gente se vuelve loca por Barcelona. Y mira que yo he sido uno de los que ha hablado aquí que Barcelona no puede hoy en día si quiere aspirar a ganar una Copa Libertadores, aspirar a ganar una Libertadores. Pero al César lo que es el César, señor Ávila, es el equipo más popular del país, sin ninguna duda. Sí, no, nadie duda eso. Tiene estadios en cualquier lugar del país. Yo no tengo ninguna duda tampoco. No sé. Se va a Sucumbíos y llena, se va a Los Ríos y llena, se va a Esmeraldas y llena. Llena todo menos el de su propiedad, eso es verdad. Alejandro Toledano lo llena, Manta llena. Estoy con Carlos. Dame un estadio que tú conozcas aquí en el país
que tú creas, este de aquí no lo ha llenado nunca. El Atahualpa ya te demostró que no. ¿Por qué lo limitaron MLE y Liga de Quito al Barcelona? Porque ellos saben que en algún momento de pronto Barcelona está en la posibilidad de dar una vuelta olímpica y Liga no. Y que Barcelona esté en un clásico del astillero con la posibilidad de dar la vuelta olímpica y MLE no. Y esa hinchada que este caballero dice que no es capaz de llenar el estadio de Liga, lo puede llenar y tener supremacía sobre la hinchada blanca y tener supremacía sobre... ¡Estás hablando huevada! Antes que aparezca Neme con el carné azul. Cuando no había el carné azul, muchas veces, la gran mayoría de las oportunidades, Barcelona tenía más público en el campo que el propio MLE. Y lo digo yo, que nací frente al campo. Gracias, Guachito. Carlos, 25 mil boletos vendidos ese día, ¿no? Solamente... con el dato de 25 mil boletos vendidos, según la versión del presidente de la Católica. El resto que eran fantasmas, Esteban. Pero el dato que eran fantasmas, entonces la realidad es que el estadio Atahualpa no tiene cabida para más de 25 mil espectadores. Claro. Yo como mierda. O la tercera, siendo la Católica, porque ese partido, el dueño de la fecha fue la Católica, es que comenzaron a evadir para pagos de impuestos y tasas. Una de las tres cosas son, ya que sacas 25 mil a un estadio lleno, son tres cosas. O estás mintiendo una o dos, el estadio tiene capacidad para 25 mil espectadores, que la tiene para mucho más. O tres estuvieron evadiendo el verdadero resultado de la recaudación. Tu hermano, el estadio estaba lleno, si pusieron 25 mil. Pero eso dice la condena los actos oscuros que hubo de quien era el dueño de la fecha y no de quien llevó a la gente al estadio. No, pues eso condena. Eso no sé. Ah, no sabe. Ahora te haces el cojudo. Eso no sé. Eso no sabe. No. Mientras más llena, más recauda, y mientras más recauda, más impuestos pagas. Sí. Eso está clarito. Gracias, Carlos. Eso lo dicen ustedes. Voy a saludar con el rifle de él. Él llega en moto. En el día del amigo, él ha llegado en moto. El rifle viene en moto. No. Cuando una moto es innovación, estilo y rendimiento, es el camino. Tundra es el camino. Ahora con 30 mil kilómetros o 30 meses de respaldo, tu moto Tundra cuenta variedad de modelos, repuestos, más de 100 talleres autorizados, todo a nivel nacional. Encuéntralas hoy en tu Crecos, Motozón o distribuidor más cercano. Y adquiere la moto de tus sueños. Síguenos en @MotosTundra para más información. Motos Tundra, sí señor, Motos Tundra. Viste, productor, que ese era el tema. Ese era el tema, te dije. Se enciende la noche con ese tema de Noche Amarilla en Quito. Bueno, llega en su moto ya, Tundra, posi. Celebrando el día del amigo, el que no tiene amigos, el rifle de él. Muy buenas noches. La cabeza. Carlos Víctor, a los compañeros. Abrazo enorme. Yo creo que es un poco estéril lo que están discutiendo, porque la realidad, todos sabemos que Barcelona, y yo creo que a Ávila le encanta vender humo nada más para la gente, porque él sabe realmente que lo que hace Barcelona es... O sea, está en un personaje. Sí, es un... ¡Ya no fume, por favor! Para tratar de que la gente lo putee un ratito y eso. Que él, lógicamente, se corre de su profesionalismo como periodista, ¿no? Ya entra a otro camino. No. Pierde la credibilidad cuando uno se da cuenta que en realidad lo que está discutiendo es estéril, porque Barcelona es un fenómeno social. Lo preocupante... Nadie ha denegado eso, ¿eh? Lo preocupante no es eso, Esteban, y te voy a ayudar. Lo preocupante es que se sigan agarrando y diciendo que es un fenómeno social. Cuando Nacional, Peñarol, el equipo más grande de Uruguay, salieron campeón de Libertadores. Cuando Nacional de Colombia salió campeón de Libertadores. Cuando los poderosos sudamericana han logrado cosas internacionales. Y este equipo ha sido un equipo paupérrimo a nivel internacional. Un equipo donde no ha formado... ¿Qué huevada estás hablando? No ha creado un proyecto como institución para poder lograr lo que su fenómeno social representa. Porque si teniendo el fenómeno social que representa, sería todo mucho más fácil poder haber logrado cosas muy grandes. Terminó logrando cosas, un fenómeno social mediano como Liga de Quito o como Independiente del Valle, y el fenómeno social donde todo el mundo, pero se contantan con ir a Nueva York y llenar el estadio. No se contantan con agarrar y decir una institución fuerte, una institución seria que al 2024 haya podido ganar una Copa Libertadores como lo hizo el Nacional de Colombia. ¿Entendés? Entonces se contanta con llegar a Nueva York y llenar. Se contanta con ser el número uno del país. Este hombre. Pero la realidad es que nunca le dio para poder ganar algo internacionalmente. Ni la sudamericana. Y seguimos lo mismo. El fenómeno social. Nadie discute. No sabes nada. El fenómeno social.
y como institución, si son tan grandes, empiecen a predominar, porque son tan grandes, a nivel nacional y a nivel que muchos lo he escuchado decir, este fenómeno sobrepasa Ecuador. En otros países todo el mundo habla del fenómeno Barcelona. Sí, pues nunca ganaron nada. Oye, Carlos Víctor, de una cosa rapidita nomás. ¡Aprende a respetar, carajo! No, ¿sabes qué? Ojalá Premio Nobel establezca una categoría de entregar el Premio Nobel a la frase célebre. Y la frase célebre aplicada en este momento es la de la ignorancia es atrevida. O sea, esa frase célebre para aplicársela a este señor, la ignorancia... Hasta Deportivo Cali fue una final. Once Caldas fue una final de Libertadores. Este tipo, que no conoce por una final no me ponía a venir a discutir. Y que si bien es cierto, fue parte pura importante de la historia en 10 años, de la historia local, se atreve a hablar... Una vez más, Dávila es mentiroso. Ya, déjeme terminar. No, general, es un ratito, déjeme terminar. Que usted tiene que hermano. Se atreve... ¡Aplástalo, Dávila! Espérate un ratito. Se atreve a mencionar que de la carrera internacional del Barcelona, una persona que no pasó de los cuartos, pero de los hoteles, de las 5, 6 o 7 Copas Libertadores que jugó, encima tiene la osadía de ignorantemente venir a cargársela al Barcelona. Yo no me siento acá y digo que merece el mejor. No me siento acá y digo que la placenta de Real Madrid. Es verdad que nunca pudo ganar una Copa Libertadores por un maldito sinvergüenza que le robó. No, pero eso es llorar. Pero al margen de eso, tú no puedes venir a discutir acá la trayectoria internacional del Barcelona, que es reconocida en todos lados, porque no siempre se puede ganar un evento, pero no por eso se puede dejar de reconocer que siempre fue un protagonista, históricamente un protagonista de la Copa Libertadores de América, llegando a 9 semifinales de Copa, jugando 2 finales. No, se lo ha podido ganar por un sinvergüenza, es verdad. Pero eso no quiere decir que vengas tú, que nunca pasaste los cuartos de un hotel. ¡No me quiero morir sin ser campeón de América de Barcelona, carajo! ¡Ignorante! 100 años institución. ¡Ignorante! 100 años institución. ¡100 años! Ya. Y solo 9 semifinales. Nacional de que Colombia ganó y salió campeón con menos años. ¡Millonarios tiene más años! Nacional de España, de Peñarol, salieron campeón. Basta de decir a la gente, dejen de vivir porque llegan en Estados Unidos, hermano. La mejor institución del planeta de Ecuador y no han ganado nada. 3 veces a 4 y en la Sudamericana han ganado que Independiente tiene más títulos. Si Nacional de Medellín no hubiera tenido a Pablo Escobar, no ganaba la Libertadores. Y si acá hubiésemos tenido algo. Si la Penti se hubiera dopado como lo hicieron todos los de su generación, hubiera ganado un Roland Garros. Desgraciadamente o afortunadamente, los ecuatorianos somos muy limpios. Muy limpios. Le pregunto una cosa a usted, Víctor Muñoz Ugarte. ¿Usted cree que los dos, con un Pablo Escobar atrás, se hubiese atrevido a hacer lo que hizo aquí en el 90? Pero si no se atrevió en Colombia, ya. Y el Atlético Nacional le metió 5-6-1 al Danubio de Uruguay y con eso entró a la final. Por favor. Este hijo no viene aprendiendo la historia y se presta para que el otro... No, acá no estamos hablando de historia. Pero acá estamos hablando de datos concretos. La historia se la metes... Escúchame, la huevada. La historia se la metes en el culo y no gana nada. La historia se la metes en el culo si no gana nada. ¿Qué me venía a hablar de historia acá? La historia es Nacional salió campeón. Peñarol salió campeón. Nacional de Uruguay salió campeón. El cambio del fútbol ecuatoriano, patria. Nunca ganó el fútbol ecuatoriano. No hables pavada. Venga aprendiendo algo. ¿Qué? A ver, ven leyendo algo. Acá se sienta el Pocho Caliente. Somos un fenómeno. Barcelona es un fenómeno, lo ha contado él. Jugadores que vienen y dicen a nivel sudamericano. Oiga, y todo esto. Lamentablemente, para mí, internacionalmente, es más grande que el sol. Así que venía a hablarme de esas cosas. Pero padre, Liga y Quito, Barcelona, nivel de Universitario está cumpliendo 5 años y no ha ganado nada. Silencio, chucha. Silencio, por favor. Lee algo, Bonafón, por favor, abogado. Regálele unos libros suyos. Silencio, por favor. Venía a la historia a mí. Cállate. No sabes nada, ni historia ni de presente. Deportivo Cali llegó a final. Y la ganó. Eres hasta tonto, Gil. Ya me dañé. Cállate tú, chucha. Ya viene a hablar también perdió sus finales. Por Dios. América también perdió. No ganó. Ahí está. Mira, usted les da cuerda a esta gente, Carlos Víctor. Cállate tú, pendejo. Mira, Esteban, tergiversan las cosas y el tema. Yo creo que el enfoque es el fenómeno de popularidad. No cuántos títulos ganó afuera, cuántos. Son enfermos, es el fenómeno de popularidad. A eso es, creo que
todos le dimos el enfoque. Pero es mayor, menor, pero mentir eso, pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué eso no? Ese es el enfoque que le da el rifle. Por eso, es indiscutible de discutir algo que ahora, está algo, a la vista. En algo sí hay que permítame, manejar. Carlitos, ya voy. Tengo que saludar con Roberto Bonafón. Antes tengo que recomendar lo que CNEL informa a todo el país. CNEL EP informa, estas son las tres noticias que nos conectan contigo. Uno, junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Dos, continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3, empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Señor Roberto Bonafón. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Mire, en Barcelona está subida al bronce por varias cosas. Primero, lo emotivo. Es un cuadro que genera muchos odios, pasiones bajas, instintos bajos y muchos amores. La gente que es de este cuadro genera, no voy a decir ni vanidad ni envidia porque Liga tiene 5 títulos internacionales y Barcelona no tiene ni uno. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es eso? Si Liga debería ser, como una vez cuando dijo Bernabéu, dice, ¿cómo puede haber gente hincha del Atlético de Madrid? ¿Cómo les gusta ser pobres si pueden ser hinchas del Real Madrid? Ahí todos somos ricos en triunfos, en trofeos, en estadio. Pero acá es al revés. Barcelona es un fenómeno emotivo que arrastra porque el hincha se siente identificado y esto viene de la madera, del mangle. El mangle eran, no sé si ahora hay mangles acá, pero en el estero salado y en el río habían mangles. Mangles, con eso se hacían las construcciones en Guayaquil. Y estos jugadores del Barcelona, me acuerdo cuando era muchacho, decían los viejos mangles se resisten al paso del tiempo. Siempre fue un equipo con gancho de tribuna, un equipo popular. El suburbio de Guayaquil era Radio Cristal, CFP y Barcelona. Sí, señor. Emelec era Urdesa y parte Miraflores, lo que era Guayaquil antes. ¿Por qué se genera esto? Porque hay jugadores que han tenido su mística en el cuadro amarillo y que el pueblo se siente identificado plenamente con ellos. Eso se llama gancho de ídolo. Todo hombre de pueblo se siente representado con un jugador de Barcelona. El último gran ídolo que tuvo Barcelona, creo que sigue siéndolo, es Damián Díaz. Una vez un señor en un bus se chocó porque todo el mundo estaba a la expectativa de Damián Díaz después de haber salido campeón cerca de 14 años, que el equipo no timbraba. Ese gancho y esa felicidad es que al hombre del pueblo, porque tiene un equipo popular netamente de las raíces, de la marginalidad, cada vez que gana Barcelona, es una frase mía por si acaso, con todo respeto, si no le gusta a alguien, al siguiente día el café negro tiene otro sabor y el pan seco sin manteca tiene otro aroma. Porque eso es Barcelona, la compensación a que un hombre de pueblo se sienta derrotado durante toda la semana, pero siempre espera el día que juegue su equipo porque esa es la alegría popular. Las mareas humanas que se daban acá, por lo menos en estos lares, cada vez que había título yo no vi en ningún otro equipo. Mareas humanas de gente pobre. Siempre el despatarrado, el camisa llena de agujeros, era la identidad del Juan Pueblo. El verdadero Juan Pueblo era Barcelona. Ese era el verdadero Juan Pueblo. Porque Barcelona era más que un equipo, era una rebeldía. Barcelona era la rebeldía ante otros cuadros que tenían mejores finanzas, que encontraban mejores jugadores, y este equipo se hizo con jugadores criollos. El gran ídolo es Chuchuque. Chuchuque ni siquiera es de acá, es del Oro. El gran ídolo. De pasaje. En los 70. Es de pasaje. En los 70, ese equipo era para ser campeón. Era para ser campeón. Pero después se sabe una historia que acá ya se la contó y no la voy a repetir. En el 90, el cuadro debía haber sido campeón de la Libertadores. Yo no vivo del pasado porque es mal sitio para quedarse viviendo largo rato. Pero sí le robaron el título. Se lo robaron el título. Memoria para la nueva generación. Un gol legítimo de Manuel Uquillas y un remate de Loco Acosta que la pelota entró. Le digo porque nosotros transmitimos ese partido en Gama y yo estaba ahí.
sino que se dedicaron a tirar esas serpentinas gigantes y tapaban el arco del profe Almeida, que es ahora profe Almeida. Ese partido Barcelona fue mejor, sino que hubo chanchullo, pero no importa. No ganó el título, pero fue el campeón de la gente. La gente esperó hasta el 98 con Vasco da Gama, pero no fue porque esa selección de Vasco tenía media selección brasileña, sino era más. Era más y eran superiores. Y un jugador de Barcelona que se vendió. El nombre, por favor. Un defensa. No, pues en el. No, hombre, no, hombre. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, hombre. ¿Quién fue? Ya tú lo sabes y te haces. ¿Quién fue? No, no, pero la gente no sabe. Cuente. ¿Cuál era? Eso no sabía yo. Yo tampoco, cuéntenos. No. Ahí quedó en la historia. Yo estoy con el abogado, era un equipazo, Luisao, Donizete, extraordinario. Y un niño pernambucano. Es que me cabrea el cinismo del tal Ibai. El arquero, hombre. De manera, como digo, la señora. Carlos Hermano era la señora esta que secuestraron. Y además un vivaracho presidente del Vasco da Gama. Como dijo Eurico Miranda. La señora esta que secuestraron en Colombia, Betancourt. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó en la selva? Ella contestó, lo que pasó en la selva quedó. Ya lo que pasó en la cancha del 98, en la cancha quedó. Ya. Pero todos ustedes saben quién se vendió. Por eso, ahí quedó. No, yo no sé, cuéntame. No se cuenta en privado. Tú nada sabes. Pero usted sabe quién era el presidente de Vasco. Eurico Miranda. Y usted sabe quién es Eurico Miranda. Miranda. Y usted sabe. Entraba al estadio. Y usted sabe que el camino era muy fácil. Había sido de Vasco. Oiga. ¡Ah, caramba! Cuando ya. Escúcheme. Y no sabe. Yo estuve en ese partido. Hicimos una previa de 4 horas. La cuetería era 6 cuadras. Temblaba la tierra. Entré al vestuario y el vestuario de la cuetería. Yo estuve ahí. De la presión que metieron. Barrio y Bravo después, también. Cuando sale, ¿cómo? Barrio Bravo también se llama. Claro, ese barrio es bravísimo. Cuando sale Barcelona, usted viera la presión. Ojo, la tribuna está acá, porque es un estadio chiquito. Pusieron esas vacas locas que le llamamos acá, vacas locas. Ve abogado. Pero que se vendió no lo sabía. ¿Cuándo? Un mes antes de esa primera final, aparece en Diario Globo Eurico Miranda condecorando al presidente más ladrón que ha tenido la historia de la Copa Libertadores de América, condecorándolo. Yo dije, en el San Gallinuario van a jugar la final. En el San Gallinuario van a jugar la final. Un estadio que era un asco. Un estadio feo. Y allí se jugó la final. Allí se jugó la final. Todo estaba amarrado. Aparte todo que Vasco tenía mejor equipo. Como chivo amarrado. Los dos, a ver, hay tres dirigentes que son los que más robaron, más compraron la Copa Libertadores de América. El uno, bueno, los tres ya murieron. Nombres. Los tres ya murieron. Uno recién murió. El uno recién murió. Ya. El otro murió hace unos 4 o 5 años. Y el otro murió hace 30, 40 años. O sea, el de hace 4 o 5 años es Eurico Miranda. El uno nos roba y no nos deja entrar en la final. José Pepe Eppelboy, presidente independiente, cuyo alumno, al que lo tenía sentado en Brondón. Las espaldas, era Julio Humberto Grondona. Imagínense todo lo que sabía de fútbol. José el Pepe Pelboy nos hacen valer un gol de Magán con la mano. ¿Qué? Magán. Que estoy buscando las imágenes en Argentina. Arbitraje de Barreto. Independiente. Con el arbitraje ese sinvergüenza de Barreto. Barreto. ¿Ya? Lamentablemente, la mala suerte de Barcelona es que los tres dirigentes más rateros, justo le tocó las tres finales. ¿Cuáles tres finales? Eso es todo. En la semifinal y en 2 finales. 8. Una pregunta. ¿A Barreto le pegaron acá? Le pegó Carlos Cuello. Carlos Cuello. Claro. Carlos Cuello le pegó a 2 árbitros, a Ducatelli en un partido local. En Cuenca. Barcelona, en Cuenca Humberto, le pegó. Barcelona Nacional en Cuenca, 72. Definitorio. No, 73, definitorio para ir a la final contra Católica. Fue en el 79 un partido que Cuenca le gana 1-0 con gol de Vares. No, ahí le pegó.
79 fue. Oh, ¿pero qué tenía que ver ahí Cuello en ese partido? Presidente de Azoguaya. Era presidente de Azoguaya, sí, ah, 79. Sí. Es verdad. Pero fue en Cuenca. Yo, pero, a ver. Era cuando se permitía traer árbitros extranjeros a Pitalacá. Cuello me habla del partido contra Nacional del 73 que dio paso a la clasificación a la final contra la Universidad Católica. Yo creo que ahí, y ahí Cuello era presidente de Barcelona. Y a Barreto le pegó. Ponme, por favor, esta foto. Póngale eso. A ver. Ponme esta foto, pero congélamela, Ahí está Carlos Cuello y Aquiles Álvarez. El dirigente que más plata puso en toda la historia de Barcelona. Plata de él. Ojo, plata de hasta él. ¡Hasta las huevas! Casi hipotecó la casa para traerlo a Perico León. Ahí está Aquiles Álvarez. Plata de él, billete de él, que lo sacó de su bolsillo para poner al mejor equipo de la historia de Barcelona. Con dos arqueros, Alayón y Foyú. Y Macías. Ocho defensas. El de la boina. Ocho defensas. Cárdenas, Pérez, Noriega, Peláez, Quijano, Lecaro, Saldivia y Macías. Cuatro líneas medias. Bolaños y Páez, Gerson y Coronel. Ocho delanteros. Álvarez, León, Spencer y Muñoz. Clever Ordóñez, Capricho Santana y Nelsiño. Madruñero también. Y Juan Madruñero. Nunca Barcelona tuvo mejor equipo. Ese fue el mejor equipo de la historia. Billete puro, puro de Aquiles Álvarez Lerto. Y a propósito de Barcelona, ¿ya tienes la camiseta oficial del ídolo Barcelona Sporting Club? ¿Ya la tienes o todavía no? Poquito ya. Te la puedes llevar gratis, gratis, por visitar y cotizar la casa de tus sueños en Ambiensa. Te invitamos a ser parte de la jugada del día todos los sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde en sus puntos de obra. Si visitas sus villas modelos en el kilómetro 23 y medio de la vía a la costa de 11 de la mañana a 1 de la tarde, puedes jugar al lado de la gran jugada. Ahí vas a ganar kits de vasos cerveceros o la camiseta oficial de Barcelona. Con Ambiensa tienes la casa de tus sueños y vives la mejor experiencia del fútbol. Escríbenos al WhatsApp al 096-307-7777 o en www.ambiensa.com. Carlos Víctor, para más información. Pero yo le voy a pedir esto, por favor, Carlos Víctor, que el modelo para exponer eso sea Víctor Muñoz. El señor no es digno de tener en sus manos nada de Barcelona. Como que no, por favor, Víctor, usted tome posesión de esa caja. ¿Qué va a hacer con ella? Pero yo me gané el derecho. Sí, señor, usted no es digno. Yo no voy a admitir. ¿Te gané una final? No, ¿cómo no voy a ganar? Sáquele de las manos. ¿Te gané una final? No, sáquele de las manos. Me das esa caja a mí, hermano. Tú no eres digno. Tú no eres digno de eso. Te gané una final. Tú no me puedes tocar una camiseta de Barcelona, carajo. Te gané una final. Esto es solamente para la gente. Ah, claro, por eso, porque sabes que para la gente que sabe de fútbol. Tú siéntate ahí, hermano, de no pasarte los cuartos de hotel en la Copa Libertadores. No, sí. Lanza. Siga participando. ¡Vete arriba para ti! Y se le vino abajo esta huevada. ¡Cruza! Vaya, usted como todos los años es en Carlos, que la tira un barcelonista. No me patees esta puerta. ¡Vamos! Bien. Que la tire un barcelonista. Yo soy dale, el dale. ¿Cuál es el dale. Problema? Barcelonista está piñado, dale. Vuelve a girar. Vuelve a girar. Pito Nelson, láncelo usted. ¡Bobo! El único que ha ganado soy yo, ¿ah? ¿Sí? Poseedor de la camiseta de Barcelona. Ganador, por favor. Tú no eres digno de estar en el astillero. De la historia del Barcelona. Te fuiste refunfuñando de los millonarios, donde ganaste cuatro títulos, donde te llevaste lo que ya, te llevaste bien boca. Ganado, pero fuiste indolente con ese club. Y ya, ahora tranquilízate, le da la espalda a los millonarios. Ya está, camiseta. ¡Tu madre! No, ¿cómo es eso? Señor Ávila, este carnaval ha dejado a la gente pero desatada. Han estado en montañita, creo, todos. Parece que por allá han estado. Por allá. Oye, ¿a ti qué chucha te importa? Oiga, en un equipo histórico, por pedigrí, por solera, escucha lo que voy a decir, no entra ni uno de Liga de Quito.
No, ¿cómo, cómo? No. ¿De qué habla? ¿Qué no. dice? Según ¿qué el equipo histórico, por solera, por regla, olvidando de los títulos. ¿Qué no son entra, toros para no tener solera? ¿Qué estás hablando de ti? ¿Pero solo de ecuatorianos o todos? Todos, no entra ninguno en Liga Equipo. No puede quedarse fuera Norberto Araújo. No entra. ¿Qué va a ser mejor que Saldivia? ¿Qué va a ser mejor que Mesiano? ¿Qué va a ser más que Riesgo? ¿Que Elizondo? ¿Que José María Pino? Norberto es buen jugador. Y lo ayuda porque ganó el título. Manso no entra. Manso con Bolaños, con Torre Garcés, con Espanol, con Yo en eso contra Villarreal me distancio de ese comentario. Liga ha tenido gran. Mire, yo reviso. No entra Nacional. Hernán Barcos. Esteban, Liga ha tenido grandes jugadores. Claro. Yo reviso, hago los programas de los domingos en Radio Caravana. Estamos haciendo ya hace casi un año la historia de la Copa Libertadores. Yo lo oye, el tema y lo acabo, pone yo y el señor que no deja que lo arrebate. Oiga, él dice, no deja hablar, si estoy hablando yo. Acuérdese cuando él estaba analgueando a mi hijo. Él me poco menos que también me quiere a mí. A caer a correazo. Yo estoy con el título y él me interrumpe. Pero voy a decir barbaridades. Ya, yo voy a decir. Barbaridades. Lora, Lora. Mayereire o Eliño. Pero eso no tiene nada que ver, Eliño, no poder no reconocer a los jugadores de Liga Quito. Eso es otra cosa. Eliño, Guachito. Eso es otra cosa. Eliño. En la zona diestra, puede entrar de la Cruz. Sí. Ulises de la Cruz. Puede entrar de ¿cómo la Cruz. ¿Cómo puede? Sí, puede entrar. No sé. Puede entrar. Reasco. Puede entrar. Reasco. Ulises. No. Los defensas centrales para mí, Saldivia y el Chino Mesiano. Vino viejo, gran jugador. No lo hizo ningún zaguero y usted sí lo sabe. Y usted también lo sabe. Estoy hablando por eso de reclame. Mesiano era un grandote maricón. Vino y le partió la nariz. Ya. Y lo paró, no lo paró ese día Pelé. Pelé era de este tamaño. Ya, y lo, lo paró, no a Pelé. No pudo. Pelé lo hizo mierda. La historia dice que ese día Argentina le ganó a Brasil 1-0 con gran partido el Chino Mesiano. Era la Copa Roca. Pelé, era la Copa Roca. Y Argentina le ganó bien. Le ganó. Pero Mesiano le vino y le dio una patada a Pelé. Yo no estoy hablando de Santito, estoy hablando de Pelé. Y se volvió un Mike Tyson. Aquí todo el mundo acercó, sabe lo que es reclame y hoja de vida. La hoja de vida de Mesiano diciendo que paró o expulsó. No, paró. Porque lo salió a Pelé. El Beto, no lo tiene nadie. El Beto Araujo fue un jugador excepcional en este, nadie. Este país. Beto Araujo, para mí, Beto Araujo. Beto Araujo. Ahora, lo que quería decirle es... Mire, para Beto Araujo, un Liga Quito con el respeto, señores, el monseñor Luis de Carlos. No, eso no, es la no. Oiga, estás hablando huevadas. Por favor, déjeme terminar de comentar lo que estaba señalando. Revisando la historia del 2004, del 2005, perdón, de la participación de Liga en Copa del 2005. La verdad es que Liga tenía, para mí, un equipo desde los nombres mejor que el del 2008 que quedó campeón de la Copa Libertadores. Esa es la de semifinal. No, llegó solo octavos. Cuartos contra Inter. Pero ve, no, llegó hasta octavos de final. No te escucho decir que el equipo de Chile es el 71. Es el mejor de la historia. Ya, pero espere. Ya, no, pero también quiero resaltar porque se está diciendo acá que Liga ha tenido buenos jugadores. Liga ha tenido grandes jugadores. Eso ya lo sé. Yo solo meto a Ulises de la Cruz en el equipo. Mira el medio campo de Liga del 2005. Obregón como 5. Y de ahí, Aguinaga, Edison Méndez, el Chorrillano Palacios. Tremendo. Y Elkin Murillo. ¿Qué jugadores que tenía? Elkin Murillo no era volante. Oiga, volante delantero. Perico León en la historia de la selección de todos los tiempos de Perú. El goleador el Chorrillano no entra. Pero hablamos pues, del Barcelona 71, pero tampoco es que Barcelona es toda la historia del ecuatoriano. También hay que A pronosticar y a jugar con el Bet Race de Sportbet. Conviértete en el número uno de Sportbet. Hasta el 23 de febrero pronostica desde $3 en los deportes que más disfrutas. Suma puntos y únete al grupo élite de los 5 jugadores principales que se llevarán el gran acumulado gracias a sus habilidades y conocimientos deportivos.
Juega y gana en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. La mejor jugada la haces tú. Un saludo al payasito Cerelac. No, ¿qué payasito Cerelac? Usted no es de payasito Cerelac. Un saludo al payasito Cerelac. Mi payasito es Pony. Y es Pony. No, usted es de eso. No me decepcione. Creo que Ofredo vive de eso. Me toca hacerlo para que Ofredo pueda comer. Mira, toda la cobertura he seguido al pie de la letra y del cañón la cobertura de Pepa TV. Pero vea, no, Pepa TV. No me informaron a través de Pepa TV, no me han informado de la última contratación de Barcelona, no me han informado de nada. De lo único que he visto es los restaurantes. Yo le quiero decir algo. Del Conchi, restaurante. Usted no vio a Los Humildes el sábado. Sí. En Los Humildes informó. Claro. En Los Humildes informó. Ahí está. Del Conchi, restaurante. Lo mejor, lo mejor. ¿Cómo iba a formar el rival que nadie conocía? ¿Cómo salía Barcelona? Las incorporaciones que se van a dar ya en las próximas horas acá en la ciudad de Guayaquil. No, vos de incorporaciones no puedes. Dijiste que venían brasileños, que venían esto, no dijeron ninguna, así que no puedes decir. Alguien que no sabe. Que te cayó toda la virtud, las cosas que dijiste. Alguien que no sabe del país en donde vive, donde tenemos la oportunidad de jugar eliminatoria, que hay un club que nunca ganó un título. Aquí está el mejor lubricante, a este no lo va a desbaratar nadie, es el mejor. Llegue quien llegue, ofrezca lo que ofrezca, aquí está el mejor lubricante. Acá no entra otro. Este es el mejor. Este se llama Jaboline, el mejor lubricante. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan. Jaboline, kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso todo en Ecuador se dice... Se dice ja, se dice bo, se dice ja. Todo Ecuador lo dice ja, ja, bo, bo, Jaboline. Jaboline protegiendo motores por generaciones. Jaboline. El abogado tiene el dato de los refuerzos de Barcelona. No, a ver, no, lance, lance, abogado. No, yo la he descartado. ¡Distancio de la información! ¿Ah? O yo la he descartado porque lo hacían ya jugadores. No, Oyola no. Oyola ni... Brian Oyola. Brian Oyola. Yo no, más luego mi socio... Pero lance los nombres. No, me después comienzan a insultar, ¿no? Y usted, la dupla Bonabor. A estas alturas tiene miedo de los insultos. No, yo no tengo miedo porque yo no tengo nada guardado, no he robado nada, no he sido funcionario de nadie. Si usted no se hace responsable de sus dos brasileños que nunca llegaron. Si todavía no se ha cerrado. Usted no puede hablar de esos pochos jugadores. Usted no es responsable de ese. Pedro no sé cuánto. Nazario y entonces Andrés. Yo no peleaba. Arturo Miranda. Abogado. Arturo Miranda. Este fin de semana. Desde Brasil. Va a llegar, desde Brasil, este fin de semana. Oye, va a llegar al aeropuerto. El bocho, no es verdad. Llegó la nada, llegó ni. Pero a ver, no está cerrado todavía lo del extranjero. Por lo menos. Y se le vino abajo esa huevada. Uno de los dos, o es el 10 o el defensa de entrada. Ah, ya no son los y dos. Y lo que me han dicho es de que todavía está muy cercano lo de Joao Rojas. El rey de la mentira. El señor sabe eso. Y lo que han dicho, digan. Y Arturo Vidal y Hulk, señor Sánchez, ya llegaron. No, olvídate Arturo Vidal. Qué Arturo borboridad. Vidal, ya llegó el señor Sánchez. Corrobora la del Padrecito lindo, cállate también a la Universidad César Vallejo, el equipo más solvente, hoy por hoy del Pacífico Sur, que lo anunció con bombos y platillos a tu ídolo, Paulito. Dame una notita, que yo soy el director, el gerente de la radio más sintonizada de la región interandina. Y Vallejo no va a tener a Paolo Guerrero porque Paolo parece ser que algo le apareció a última hora y está rebelde en ponerse la blusa del equipo. Y Arturo Vidal, Arturo Vidal a Barcelona. Que tiene Perú. Arturo Vidal. Nosotros, como Arturo lo dijo el Pocho, solo somos involucrados. No somos directivos. Cuando seamos directivos, ahí reclámame. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? Ya, cierra la boca. Yo le contesto a Esteban, mire, ¿sabe? Con Vidal hubo contacto. Con Vidal hubo contacto y lo sabe todo el mundo. Pero, ¿cuál fue lo que le quitó ganas al chileno? Porque ese es un jugador que viene, tiene una enorme personalidad. Apágalo ya. ¿Cuál es el drama? De que es un jugador de trayectoria. Un jugador de trayectoria te cobra prima alta y la prima se paga a la firma del contrato. Un jugador de trayectoria, aparte del sueldo, es vivo y te dice el jugador de trayectoria, está bien, pero yo cobro el sueldo bruto. Y lo bruto, el sueldo bruto, ¿sabes lo que es el salario bruto? Es que él cobra bruto para él pagar impuestos, porque el fisco no persigue al club, sino al jugador en el pago de impuestos. Si él cobra bruto, cobra prima, cobra bonos, bonos por goles, bonos por asistencia, porque todo eso cobra, bonos por presencia,
Los contratos de estos jugadores son así. Bonos por presencia significa de que si Vidal entra desde el primer minuto, se lo considera titular en el partido, aunque lo saque en el minuto 10 o 5. Si juega un minuto, es titular. Por presencia, cobra por presencia. Bonos por asistencia, bonos por gol, bonos por recuperación. Ellos tienen un montón de bonos. Todo eso, ¿sabe cuánto daba? Como $200,000 mensuales. Prima incluida, y la prima puedes pagar a la firma el contrato o prorrateada durante todo el año o cobrar al final de año. Pero ellos quieren la prima de entrada. Por eso es que se hace carísimo también, Paolo. Se hace carísimo. Porque si usted al jugador le da el sueldo en bruto, son como $200,000. Pero si hay jugadores que son inocentes, especialmente de acá un entrenador que fue a Brasil y dice, no, yo quiero que me pague mi sueldo neto. Ah, sueldo neto, toma 25 mil. Y el fisco le cae a él y él tiene que pagar todo aquello, ¿me explico? Entonces el jugador dice, yo quiero neto, libre impuesto. Te dice el club, sí, está libre impuesto. Pero según regla FIFA, terminas pagando tú. Ojo, hay que pagar la transferencia. Y la transferencia, el gremio se lleva de como 5%. Y tiene que pagar, a un ejemplo, si fuera de la Argentina que viniera, tendría que pagar el 21%, el 21,9%, más agremiación de futbolistas y un montón de cosas más. Entonces, esos jugadores son imposibles pagar acá. Vidal, ¿sabe cuánto pidió en Colombia? $200,000 mensuales. Y cuando le dijeron acá, a ver, pínteme cuánto quiere, $200,000 mensuales. Y él no recibe los $200,000 mensuales. Se va una cantidad de impuestos como el 29%. Otra, la FIFA también tiene reglamentado los agentes. Los agentes pueden cobrar 5, 6, 8 y 10%, menos en Alemania. Y eso ya está tipificado en FIFA, la nueva reglamentación para los agentes. Todo eso cobra en una transferencia de un jugador como Vidal. Por eso no vino. Correcto, gracias Roberto. Llegamos a la parte final del programa. Antes de irnos, un saludo para el abogado Nelson Fuentes y Eric Fuentes y Sara Saldaña, gente de Milagro, que andaban por la península este fin de semana. Para don Galito Malavé y su señora, un gran abrazo para usted, don Galo, espectacular. Mi payasito Pony. Y los duros del de la casa. Así que Galito Malavé y señora, en San José, ahí nomás al ladito de Olón. Gran abrazo para ellos y gran abrazo para todos ustedes, queridos seguidores. Gracias por estar nuevamente con nosotros, retomando actividades este miércoles. A nombre de Carlos Gálvez, Alfonso Jar, Washington Sánchez, Roberto Bonafón, Esteban Drer, Vito Muñoz, les decimos gracias. Gran abrazo. Y Esteban Ávila, perdón, Esteban Ávila también. Gran abrazo para todos. Mañana la seguimos. Se acabaron las mentiras, no hay más novedades. Ya no te ¡esto fue! Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. ¡Puro show! Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Es la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera.